Buenos días. Antes de comenzar, les damos las gracias a las personas que se conectan al webinar del día de hoy a través de nuestras redes sociales. Quien les habla, Yasmín Márquez, del Departamento de Entrenamiento Técnico. En unos minutos estaremos conversando con nuestro especialista, Julio Marín, quien nos expondrá el tema de inspección y mantenimiento de cargadores de rueda. Luego tendremos un espacio de preguntas y respuestas, las cuales puede realizar a través del chat de nuestras diferentes plataformas. Les recuerdo enviarnos sus datos e información de contacto a través de nuestro correo ccbenequit.com. Antes de iniciar, les recuerdo nuestras próximas fechas en agenda. Tenemos previsto el día jueves 19 la presentación de nuestro especialista Jesús Gutiérrez y nos estará compartiendo el tema Proceso de Reconstrucción de Cigüeñales. El día viernes 20 estará con nosotros nuestro especialista Aníbal Artigas. Él nos estará conversando sobre administración de servicios. Los invito a seguirnos a través de nuestras redes sociales como @ccbenequit. Para dar inicio, cedo el micrófono a nuestro ponente de hoy. Bienvenido, señor Julio. Buenos días. Una vez más, ya por aquí nuevamente con ustedes. Gracias, Yasmín. Mi nombre es Julio Marín. Soy ingeniero mecánico. Y el día de hoy estaremos tratando el tema sobre lo que es la inspección y mantenimiento de cargadores de rueda. Okay. Actualmente en el consorcio de cogestión Benequit me desempeño como comunicador técnico y a lo largo de mi trayectoria por más de 30 años he trabajado en distintas áreas de la empresa y ocupado varios puestos, como por ejemplo he sido ingeniero de servicio, supervisor de servicio, gerente de servicio, instructor de servicio y actualmente, como les dije, me estoy desempeñando como comunicador técnico. También tengo muchas certificaciones en cuanto al área de la máquina pesada como tal. Citando el caso de cargadores, estoy certificado en los cargadores 994F, 992G, en los camiones 789, 793D y en los tractores de oruga, citando el caso de los de 8T, de 9T, de 10T y de 11T. También he asistido a muchos cursos de otros equipos y de otras marcas. Ok, ya para empezar con el tema, vamos a entrar en lo que son la parte de seguridad, lo cual es muy importante en nuestra organización, ya que sin seguridad no podemos continuar ni hacer ninguna faena. Ok, primeramente debemos tener presente lo que son los análisis de riesgo en el trabajo. Es decir, antes de empezar a hacer un trabajo, debemos ver cuáles son los factores que pudiesen influir en cuanto a nuestra integridad física y también a la del equipo como tal, a la de la máquina. Entonces, debemos buscar indicios, debemos hacer estudios, prever pues, lo que sería cualquier factor que nos pudiera ocasionar un accidente o u otra avería pues, en cuanto al equipo. Fíjense que más que bien para hablar de seguridad lo vamos a tratar directamente sobre la máquina. Aquí ustedes ven que esto es una advertencia, ¿verdad? Esto sería una advertencia. Aquí te da nueve instrucciones, la cual debemos leer y entender para hacer el trabajo que está o estamos haciendo en esta determinada área, por llamarlo así. Fíjense que aquí estamos viendo esta parte que es una traba, es un limo, una traba que se coloca en el bastidor de la máquina con la finalidad de que la máquina no gire en el momento que nosotros estemos haciendo una inspección u otro trabajo. O para razones de transporte también nos sirve esto. Y aquí estamos viendo la advertencia de seguridad. También tenemos como otro tipo de advertencia lo que son las tarjetas, las cuales dicen no operar, ¿verdad?
Por ejemplo, no, vamos a suponer que tenemos esta tarjeta donde está el switch de encendido del motor. Al tú colocar esta tarjeta ahí, es porque la persona que llegue no debe encender el motor. Al igual que esta otra tarjeta que dice no removerla. ¿Verdad? Ve al otro lado. Ok. Entonces, podemos decir que durante la operación, la lubricación, la reparación y el mantenimiento incorrecto de este producto pueden ser peligrosos y resultar en lesiones fatales o accidentes. Pues. Otra advertencia que debemos tener presente es que antes de operar, lubricar, dar servicio o reparar este producto, lea todas las advertencias y precauciones relativas a la seguridad y cerciorarse de haberlas comprendido. Ya de nada sirve de que yo las lea y no las comprenda. Entonces, hay que leerlo de manera muy consciente para estar presente de que en cualquier actividad que estemos haciendo en el equipo, la seguridad primordial, presente. Ok. El objetivo. Sería, pues, señalar la inspección y el mantenimiento de los puntos vulnerables. Selección de lubricantes y capacidades de llenado de los sistemas en los cargadores de rueda. Siguiendo las instrucciones del manual de operación y mantenimiento del equipo. Es decir, el objetivo de este webinar es simplemente nosotros saber cómo realizar una inspección en los puntos vulnerables. ¿Cuáles son los puntos vulnerables? Por ejemplo, un filtro de aceite, un filtro de combustible, un codo, un elemento de desgaste, como por ejemplo la placa de desgaste de los cucharones, los elementos cortantes, ver si los limpiaparabrisas están trabajando bien, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto a través de las pautas que nos da el manual de operación y de mantenimiento del equipo. Puntos a tratar. La localización del componente del tren de potencia. Importante, aunque no es un curso de sistema, de operación de sistema, es importante por lo menos que ustedes vean dónde están localizados esos puntos de la localización de esos componentes del tren de potencia. La inspección visual alrededor de la máquina, que es parte del tema como tal, del objetivo. La selección de lubricantes y capacidades de llenado y lo que son los programas de intervalos de mantenimiento. Todo esto juntos lo vamos a tratar de una manera, digamos, suave, pero por decirlo así, ya que por razones de tiempo sería muy, muy complicado tratar de explicarlo todo en este espacio que tenemos en la actualmente. Ok. Entrando en lo que es la localización de los componentes del tren de potencia. Primeramente, fíjense que de izquierda a derecha tenemos lo que es el motor diésel. ¿Verdad? Luego tenemos acoplado al motor diésel un convertidor de torque. Inmediatamente el convertidor de torque está acoplado a lo que es la transmisión o caja de velocidades. Luego tenemos una caja de transferencia de salida o transfer de salida. Y desde este transfer de salida salen dos mandos, uno frontal, después de el mando hace contacto con lo que es el diferencial del equipo, en este caso en la parte frontal y por aquí en la parte trasera del equipo. Y finalmente del diferencial sale el eje que no llega hasta los mandos finales, los cuales tenemos mandos finales frontales y mandos finales traseros. Es decir, la máquina va a tener dos mandos finales por la parte frontal y dos mandos finales por la parte trasera. Entonces, como estamos viendo, esto sería, digamos, a cierto rasgo, los componentes que componen a un cargador de red. Ok, inspección visual alrededor de la máquina. Obsérvense que aquí estamos viendo un cargador en el momento de que está cargando el material. Y aquí lo vemos ya estacionado, sin material. Entonces, ¿qué debemos tener presente?
saber cuáles son los beneficios, la preparación, descargar códigos de avería, nivel inferior, el estudio del nivel medio, nivel superior y lo que son los implementos y accesorios. Siempre en una inspección, a manera global, vamos a tener estos elementos que estamos considerando aquí, o estos aspectos. Ok. Los beneficios. Aquí estamos viendo dos personas que están haciendo un beneficio en la parte donde está el motor, ¿sí? La parte trasera del equipo. Entonces, ¿qué beneficio obtenemos con esta inspección? Que se minimiza el tiempo de inactividad mediante el mantenimiento programado. Identifica problemas potenciales que pudiesen existir en la máquina. Descubre problemas pasados por alto que en alguna oportunidad no lo hemos visto. Entonces, durante la inspección, tenemos ese beneficio de descubrir problemas potenciales. Permite una programación eficiente de mantenimiento y reparaciones y en sí nos daría una luz, digamos, para hacer un buen programa de mantenimiento preventivo en este caso. Durante la preparación de la máquina, es importante que estacionemos la máquina en un lugar seguro, nivelado y libre de personas y obstáculos que pudiesen influir en el análisis o en la inspección. Colocar la transmisión en neutral, es decir, la transmisión de velocidades de la máquina, colocarla en neutral. Aplicar el freno de estacionamiento, ya que debemos parquear el equipo para asegurar de que no se va a mover. Bajar los implementos al suelo, tal cual como lo estamos viendo, y girar el interruptor de arranque del motor a la posición de apagado y retirarla ya. Importante entonces tener estos aspectos durante la preparación. Descargar el código de falla de la máquina. Este es un aspecto, digamos, que ya viene a ser como parte del diagnóstico. Pero sin embargo, es bueno mencionarlo en esta parte porque en el momento que nosotros estemos realizando la inspección y se amerite de que haya una falla, ya entraríamos a otra parte que sería diagnosticar o ver el código de la falla, que por lo general lo vemos en el tablero del equipo. Pero muchas veces utilizamos, si tenemos el técnico electrónico, hoy lo utilizamos para descargar códigos de falla. Observar los colores del escape del motor, ¿verdad? Es importante ver si a través del escape del motor tenemos humo blanco, se ve humo azul, se ve humo negro y se ve humo gris continuo. Escuchar, por ejemplo, los ruidos inusuales. En el caso del compartimiento de la bomba hidráulica, ¿verdad? Por lo general siempre podemos escuchar ruido debido a la cavitación de la bomba o que por X causa los rodamientos de la bomba hayan fallado. En el compartimiento del motor, tal cual como estamos viendo aquí, es importante ver los daños que pudiese tener, por ejemplo, un cojinete, un golpe de cojinete que pudiera ser debarcado de biela. Pudiese también presentarse daño en el inyector de combustible o simplemente pudiese existir un problema en el tren de válvula. En la transmisión, podemos buscar o pudiese existir ruido en cuanto a que la bomba esté fallando, ¿verdad? O que, es decir, pudiera existir ruido de cavitación, pudiese haber algo flojo. Y en cuanto a los diferenciales, y mandos finales y tren de transmisión, es importante ver o detallar de si hay algún engranaje, ruido de engranaje, si hay un rodamiento flojo o que haya fallado, o simplemente ver si cualquiera de las juntas que unen a la punta de eje, vamos a decirlo así, entre el diferencial y los mandos finales, que sería esta parte, pudiese existir algunos ruidos.
Entonces, esta es la parte interna de abajo, debajo, perdón, de la máquina. Pautas para inspección de los cilindros hidráulicos. Ok. Como ustedes observan, fíjense que aquí estamos viendo esta parte que es el vástago del cilindro hidráulico. Aquí estaría la camisa donde entra el cilindro. Aquí vemos una manguera. Por aquí estamos viendo una manguera con su codo. Y por aquí estamos viendo en esta vista lo que es el vástago y esta parte que es el donde pivotea el cilindro. Es el pasador que está aquí. Entonces, ¿qué debemos comprobar? Debemos comprobar de que el sello de labio del cilindro, este sello que está aquí, no esté fugando aceite. Y para esto debemos limpiar esta parte que está, esta zona, esta área, para hacer una buena inspección. Ver si estas conexiones están flojas. Chequear la varilla de los cilindros para ver si están golpeadas, dobladas, rayadas, cariadas, etc. Y los pasadores de conexión, esto que estamos viendo aquí, los pasadores de conexión, ver si están, si no tienen juego excesivo o si tienen el engrase suficiente para que trabajen de manera adecuada. Ok. Ya entrando en la parte de inspección del nivel superior, aquí que sería, perdón, inferior, esta parte del cargador, lo que es la parte debajo de la parte inferior del cargador, perdón. Entonces, ahí vamos a chequear lo que son neumáticos y llantas, mandos finales y ejes de rueda, diferenciales delanteros y traseros, ejes de transmisión delantero, central y frontal, jinetes de soporte central, soportes de la transmisión, compartimiento de convertidor de par, transmisión y caja de cambio de transferencia, compartimiento de la bomba hidráulica, bomba de dirección secundaria y motor, pasadores, taladro de enganche superior e inferior, cilindro y pasadores de dirección, el bastidor principal de la máquina. Toda esta parte sería, digamos, lo que es la inspección del nivel inferior, lo cual lo haremos no todo porque no nos alcanza el tiempo debido a que el webinar no debe pasar más de un tiempo, supongamos de una hora, máximo una hora. Ok, inspeccionemos lo que son los neumáticos. Fíjense que aquí estamos viendo los neumáticos. Debemos inspeccionarlo por la parte externa y por la parte interna del mismo. Y lo que sería, en esta parte, comprobaríamos la inflación propia, es decir, que tenga la presión o las libras indicadas para que esté bien, los cortes, grietas o rajaduras que pudiese tener y la profundidad segura de la banda de rodamiento. Entonces, es importante hacerlo, esta inspección en los neumáticos y llantas. En cuanto a los mandos finales, aquí estamos viendo el mando final por la parte interna, es decir, desde el diferencial, que esta zona sería el diferencial, y aquí moveríamos el mando final por la parte interna, y aquí veríamos el mando final, no lo vemos, sino que esta sería la parte externa del mando final. Ok. ¿Qué chequearíamos aquí? Buscaríamos fugas en las siguientes áreas. En la superficie de sellado, entre el eje y el portasatélite del mando final. Y también por esta parte interna, él tiene un sello Dupont, el cual también debemos inspeccionarlo para ver si existe alguna fuga, por una fuga en esta área. Cojinete de soporte central. Aquí en este cojinete, fíjense que estamos viendo estos componentes. Por ejemplo, aquí vemos lo que es un soporte de bearing, la línea de grasa y los tornillos de montaje del cojinete. Entonces, ¿qué debemos comprobar? Los pernos de montaje, para ver si están flojos o sueltos, la línea de grasa, para ver si no está botando grasa o no está rota la línea, no esté dañada, el cojinete que esté desgastado, y por esta parte tenemos lo que es el soporte de la transmisión,
Aquí en la parte del soporte de transmisión, fíjense que estamos viendo estos tornillos de montaje. Estos tornillos de montaje. Entonces, y aquí estamos viendo que este sería un soporte de goma. Ok. ¿Qué debemos comprobar? Los pernos, para ver si estos pernos no están flojos o dañados. Y los soportes de goma, para ver si están desgastados o dañados también. En el nivel medio, vamos a ver la parte media del cargador. Vamos a chequear lo que son los pasamanos y pasos, las luces de trabajo, luces de peligro, soportes de cabina, válvula de control de dirección, donde está la válvula de los frenos, el HMU, que es una unidad medidora, la válvula de control de implementos, el radiador, enfriador de aceite, condensador y enfriador, lo que son las líneas de enfriamiento de aceite y líneas del condensador, la capucha o plataforma, la batería y cables de batería, los guardafangos o guardabarros, las mangueras inferior del radiador y las mangueras enfriador del radiador y la del aceite. Ok. Y lo que es el cárter de aceite del motor. Entonces, como le dije anteriormente, en la parte del nivel medio solamente vamos a mencionar algunas de ellas. Como por ejemplo, vamos a chequear lo que sería la inspección de escalones y pasamanos. Obsérvense que aquí está identificando algunos componentes. Aquí en esta parte, fíjense que también está identificando lo que son los pasamanos, los posapiés, y en esta parte es importante que nos aseguremos de que los escalones y pasamanos estén en su lugar, es decir, que estén bien ubicados, la localización de los mismos, que no estén flojos. Y vamos a verificar los pernos dañados, faltantes o sueltos, daños en escalones, esta parte, daños en escalones y pasamanos. Y suciedad o escombros excesivos. Referente a las luces de trabajo y luces de peligro, fíjense que aquí estamos viendo varias luces, ¿verdad? ¿Dónde están las luces de trabajo y las luces de peligro? Entonces, ¿qué debemos inspeccionar o revisar? Las luces de carretera, es decir, las luces cuando estamos viajando, los intermitentes, las luces de emergencia, las luces de trabajo y otras luces para ver si están con una operación propia, es decir, la correcta, los lentes que estén, ver si están agrietados o rotos, los mazos de cable para ver si están dañados y los soportes de montaje o sueltos o dañados. Entonces, importante tener presente este tipo de inspección en cuanto a las luces de trabajo o luces de peligro. Comportamiento de la válvula de control de implementos. Aquí estamos viendo que esta parte aquí es la válvula del control del implemento, es decir, la válvula que me controla los cilindros de levante, de inclinación y de admisión, vamos a decir, de material y de descarga del cucharón. Entonces, aquí estamos viendo otra vista complementaria de lo que es el cuerpo de válvula o control de implemento. Entonces, ¿qué debemos comprobar? Fuga alrededor de los puntos de conexión, es decir, que no haya fuga de aceite por alrededor de los puntos de conexión. Manguera frotando, dañada o gastada, ¿verdad? Ya que estas mangueras, si están frotando, por ejemplo, en este caso que estuvieron frotando, pudieron ocasionarnos una avería. Y por supuesto, como tenemos la parte eléctrica, debemos chequear lo que son los mazos de cable y conectores frotando, dañados o desgastados. Otra parte importante a chequear también serían lo que son el radiador, el enfriador de aceite hidráulico, el condensador del aire acondicionado y el enfriador de aire. Entonces, fíjense que aquí están las ubicaciones de cada uno de ellos. Lo que es el radiador, el aftercooler, el enfriador de aceite y el post-enfriador. Entonces,
Debemos comprobar que los núcleos no estén obstruidos, las pantallas obstruidas, las aletas dañadas y los demás componentes que pudieran estar ocasionándonos daño. En el nivel superior, importante chequear lo que es el exterior de la cabina, ya la parte superior de la cabina, el interior de la cabina, prefiltro y filtro de aire, las líneas superiores del radiador, líneas de entrada de aire, líneas del enfriador de aceite y la línea de enfriador. También el tapón del radiador, la bomba de agua y la línea de combustible y bomba de combustible. Conector del escape, lo que es el tubo compresor y las tapas de válvulas y culata. Y finalmente, lo que serían las correas, polea, embrague del compresor y del motor del ventilador. Bueno, y por supuesto, el ventilador como tal y el protector del mismo. Y la parte de lo que es el handle y cableado del motor. Entonces, como lo mencionamos en los otros niveles, vamos en esta parte a chequear lo que sería el exterior de la cabina, por ejemplo. Fíjense que en la parte exterior de la cabina estamos viendo lo que es la cabina como tal, la RO, y estamos viendo los vidrios, ¿no? Entonces, fíjense que aquí comprobaríamos que la estructura de la cabina no esté doblada o dañada, ¿verdad? Y que el vidrio no esté roto o agrietado. Aparte de que los brazos de las escobillas de los limpiaparabrisas estén desgastados o rotos. Entonces, dentro del interior de la cabina, obsérvense que aquí estamos viendo esta parte que sería un filtro de aire. Filtro de aire. Y por aquí estamos viendo lo que es el asiento, por aquí estaría el cinturón de seguridad. Y por aquí vemos los manómetros, los controles, los implementos. Y por aquí estamos viendo lo que son los pedales de acelerador, de freno y del neutralizador. Entonces, por aquí debemos de comprobar en el interior de la cabina de que la suciedad excesiva no esté presente en el filtro de aire de la cabina. Es decir, ver qué tan sucio está el filtro, la función adecuada del asiento y del cinturón de seguridad y desgaste o daño del cinturón de seguridad y la función adecuada de la puerta de la máquina. Y finalmente, lo que son los manómetros y controles dañados o inoperativos. Prefiltro y filtro de aire. Aquí estamos viendo lo que es el prefiltro de admisión de aire, y aquí estamos viendo donde irían esta parte de una carcasa, que no lo vemos aquí, pero internamente están los filtros de aire. Y esto sería una manera que me conecta desde el prefiltro hasta el filtro, ¿verdad? Entonces, aquí debemos comprobar la suciedad en el prefiltro de aire, ¿verdad? Que no esté sucio. Recuerden que el prefiltro es un elemento que atrapa las partículas más grandes en el sistema de admisión. Chequear estas abrazaderas que no estén flojas o dañadas, ¿verdad? Y el indicador de servicio del filtro de aire que no esté dañado o inoperable. Otro elemento importante es la tapa del radiador, ¿verdad? En la tapa del radiador debemos chequear, si ustedes ven aquí vemos un sello y aquí estamos viendo otro. Claro, previamente debemos tener presente esta advertencia de seguridad, la cual es que el sistema está presurizado y que el refrigerante caliente puede causar quemaduras. Para abrir la tapa, pare el motor, espere hasta que el radiador esté frío y afloje lentamente para aliviar la presión. Entonces, aquí debemos tener presente esta nota. Si el radiador está frío, compruebe si las juntas de la tapa del radiador están, estas juntas, como mencioné, están desgastadas o dañadas. Implemento y accesorios. Importante aquí, en la parte de los implementos y accesorios, chequear lo que son los cilindros de elevación, el brazo de elevación, cilindro de inclinación, palanca de inclinación, los varillajes del cucharón,
la placa de desgaste del cucharón, los contadores laterales de canguijones y lo que serían los cucharones o puntas y adaptadores. Ok, en cuanto a la inspección del cilindro de elevación, aquí estamos viendo estos elementos, lo que son los cilindros de levante, y aquí debemos de comprobar lo que son las fugas de aceite por suciedad o acumulación en esta parte donde iría el sello de labio del cilindro. La fuga de aceite en las conexiones de la manguera, aunque aquí no la vemos, están las conexiones de la manguera tanto por la parte del pistón que está dentro del cilindro y lo que es la parte de la varilla o el cilindro como tal. Entonces tenemos dos mangueras para que el cilindro salga y el cilindro entre. Y precisamente debemos chequear esas conexiones. También daños en las varillas, que la varilla no esté dañada. Y daño o desgaste en los pasadores de conexión. En esta parte aquí, en los pasadores de conexión, que iría internamente, chequear que estén bien. Okay. En cuanto a los brazos de elevación, aquí fíjense que está identificando lo que es el pasador del eje pivote del brazo de levante, que es esta parte aquí. Lo que es el pasador del varillaje de levante y la parte de lo que sería para el cilindro de inclinación del cucharón. Entonces, aquí verificamos los brazos de elevación, ¿ya? La parte de los brazos de elevación, para ver si tenemos daños estructurales o grietas alrededor de la junta soldada. ¿Ya? Es decir, en la parte donde va la junta soldada, es importante hacer esa inspección. Revisar la junta de los pasadores, ¿ya? De los pasadores, para ver si hay daño o desgaste. Ver cómo están los orificios, que no haya mucho juego. Y los pernos de retención flojos, sueltos, dañados o faltantes. Fuga de aceite hidráulica indicada por la suciedad o acumulación de aceite alrededor de los sellos de los labios. Es decir, alrededor de esta parte. Entonces, importante hacer ese tipo de chequeo. Referente al varillaje del cucharón, aquí fíjense que estamos viendo lo que es el pin del pasador del eje pivote del cucharón o del buque y lo que es el varillaje como tal. Entonces, debemos de comprobar lo que son los pernos de montaje, ¿verdad? De las bridas para ver si están flojos, sueltos o rotos, y los pernos de retención del pasador. Para ver si están sueltos o faltantes. En cuanto a las placas de desgaste del cucharón, que serían estas placas de desgaste que estamos viendo aquí, es importante comprobar que no tengan un deterioro excesivo. Ok, ya visto esta parte de lo que es la inspección, en cuanto al nivel inferior, al nivel medio, al nivel superior de la máquina, en la inspección de los implementos o de las herramientas, como tal, vamos a entrar a lo que es la parte de la selección de lubricantes y capacidades de llenado. Ok. Aquí en esta tabla, obsérvense que estamos viendo que están varias columnas. Y aquí dice que viscosidad de lubricante, ¿verdad? Para temperatura externa, ¿verdad? Del ambiente, es decir, para temperatura externa, ¿ya? O temperatura ambiental. Esta tabla funciona para temperatura ambiental. Entonces, fíjense que aquí estamos viendo compartimiento o sistema. La máquina está dividida en varios sistemas. Entonces, en este caso, estamos viendo lo que es el cárter del motor, ¿verdad? O el sumidero del motor, vamos a decirlo así, ¿verdad? Donde iría el depósito de aceite del motor. Fíjense que aquí estamos viendo una tabla que estamos viendo viscosidad del aceite. O sea, es 0W30, SAE 0W20 y así sucesivamente, SAE 15W40, SAE 40.
Y aquí, si ustedes observan, están viendo la temperatura en grados Celsius o centígrados o en grados Fahrenheit. Obsérvense que aquí esto aplica para un mínimo y un máximo, ¿verdad? Entonces, yéndonos en el caso de la temperatura más alta en grados Celsius o centígrados, fíjense que aquí estamos viendo que esta varía entre menos 15 grados y 50 grados centígrados, que es equivalente a 5 Fahrenheit o a 122 Fahrenheit. Okay. Para este caso, si nosotros tenemos esta temperatura, el ejemplo que voy a tomar fue para ser más específico, aquí en este caso el motor debería tener usar un aceite SAE 15W40, ¿verdad? Sería el ideal para esas condiciones. Okay. Para otro compartimiento, en este caso, para la transmisión, se aplica lo mismo criterio que para el motor. Obsérvense que, por ejemplo, para el caso de 50 grados centígrados como máximo, fíjense que aquí no nos llega la tabla. Pero si el ambiente es de 50 grados centígrados aproximadamente, tomamos el de 45 grados. Y en esta oportunidad elegiríamos un SAE 40. ¿Verdad? Un SAE 40. Si nos vamos al sistema hidráulico, que es el próximo compartimiento, y siguiendo el mismo criterio, vemos de que aquí tenemos podemos elegir dos aceites, ¿verdad? El SAE 15W40 y el SAE 30W. Es decir, que cualquiera de los dos sería bueno para nuestro sistema hidráulico. Igual para los mandos finales y diferenciales. ¿Ya? Si nos vamos al mismo criterio, a una temperatura de 50 grados centígrados como máximo, el aceite ideal es un SAE 50. Y si nos vamos para el aceite en cuanto al pasador, el eje pivote del buque, nos vemos aquí que sería, en este caso, un SAE 85W140. Y para el aceite hidráulico, en cuanto a los frenos, el aceite de los frenos, sería un SAE 10W. Existen muchas apreciaciones dependiendo del cliente, la disponibilidad del aceite de los clientes, en este caso también en el mercado que manejamos en la actualidad, que bueno, y las consideraciones críticas, nos ajustaríamos a ciertos valores. Ok. En cuanto a la capacidad de llenado, de los diferentes sistemas o compartimientos que tiene el equipo, aquí, por ejemplo, fíjense que estamos viendo en litro y en unidades galones, ¿verdad? Tanto imperial como el normal. Entonces, suponiendo, tenemos aquí el sistema de enfriamiento, utilizaría esta cantidad de aceite, el tanque de combustible, esta cantidad, el aceite de motor con el filtro instalado, esta cantidad de aceite. La transmisión, al igual que diferenciales frontales y mandos finales, tanto frontal como trasero. Y el reservorio de los frenos. Entonces, como nota importante, siempre es tener a la mano lo que es el manual de mantenimiento. Es decir, revisar el manual de mantenimiento para el equipo en cuestión. Nunca hice de buenas a primeras, por decirlo así. Siempre es importante chequear el manual de mantenimiento del equipo. Ok. Dentro de los programas de mantenimiento o de intervalos de mantenimiento, debemos tener presente de que nos debemos asegurar de leer y entender las advertencias, tal cual como lo enuncié cuando estuvimos hablando en la parte de seguridad, ¿verdad? Ver la información de seguridad como tal y las instrucciones antes de efectuar los procedimientos de mantenimiento. La otra sería, antes de efectuar cada intervalo de mantenimiento consecutivo, hay que efectuar también todos los requisitos de mantenimiento del intervalo anterior, los cuales vamos a hablar del mismo más adelante. Los intervalos de mantenimiento tenemos cuando sea necesario. Es decir, hay determinados momentos en que es necesario hacer una inspección, ¿verdad? A través de un intervalo
de mantenimiento. Cada 10 horas de servicio diariamente, cada 50 horas de servicio o cada semana, cada 100 horas de servicio o cada 2 semanas, cada 250 horas o cada mes, cada 500 horas de servicio o cada 3 meses, cada 1000 horas de servicio o cada 6 meses, cada 2000 horas de servicio o cada 2 años. Aquí en esta parte de cada 2000 horas de servicio, cada 2 años, siempre van a haber algunas variaciones que al final se las diré o se las mostraré. Después tenemos mantenimiento cada 3000 horas de servicio o cada 2 años, cada 4000 horas de servicio, cada 6000 horas de servicio cada 3 años y cada 12000 horas de servicio o cada 6 años. Ok. Como aquí se observa en esta tabla, tenemos exactamente cuáles serían los ítems a chequear en cada uno de los intervalos que le estoy mencionando aquí. Por ejemplo, fíjense que cuando es requerido, cuando sea necesario o requerido, me da estos ítems, ¿verdad? Y aquí, en esto que estamos viendo aquí, nos indica la página para hacer dicho ítem. Por ejemplo, si yo en el sistema de emisión y aire quiero revisar los filtros, me voy a la página 61 del manual y exactamente ahí me dice cómo hacer ese servicio, ¿verdad? O sea que no necesariamente nosotros debemos hacer, saber o conocer la máquina a plenitud. Claro que si la conocemos sería lo mejor, pero si por esta causa no tenemos la persona indicada porque se nos presentó algún inconveniente, bueno, lo podemos encomendar esa tarea revisando en esta página. Lo mismo hacemos tanto para el intervalo de 10 horas, de 50 horas, de 100 horas, de 250 horas, de 500 horas, de 1000 horas, de 2000 horas, hasta las 3000 horas, ¿verdad? Entonces, fíjense que en esta tabla está enmarcado los intervalos de mantenimiento hasta las 3000 horas. Hay otros manuales que te dan otros intervalos que serían, por ejemplo, cada 6000 horas, cada 12000 horas, lo cual es lo que le voy a indicar cuando estemos ya hemos revisado, hayamos revisado todo lo que son estos internos. Ok, a grosso modo, ya que no nos alcanza el tiempo, vamos a revisar ciertos ítems sobre lo que es el plan de mantenimiento cuando sea necesario. Por ejemplo, aquí estamos viendo esta parte que serían los filtros de aire. Es importante, cuando sea necesario, chequear los filtros de aire por suciedad, por taponamiento, etc. También es importante chequear lo que son los cilindros por ETE, ¿verdad? El ETE es un sistema, digamos, auxiliar para encender el equipo. Esto más que todo lo utilizan los equipos en climas muy fríos, ¿verdad? Pero si lo tenemos, debemos chequearlo. Otro aspecto importante, cada 10 horas, por ejemplo, chequear los fusibles y breque, ¿verdad? Chequear los fusibles y breque, ver dónde están ubicados y chequear. Y chequear lo que son la parte del radiador del sistema de enfriamiento. Otro aspecto importante sería chequear lo que son la parte de las herramientas de corte, vamos a decir, la parte de abajo, pues, del cucharón, lo que son los laterales, las placas de desgaste laterales, las cuchillas y esta parte de abajo que son la de desgaste, que es la que interactúa directamente con el suelo, y lo que son los limpiaparabrisas, ver el nivel de agua de los limpiaparabrisas. También es importante chequear cuando sea necesario, por ejemplo, lo que son los screens del sistema hidráulico, del tanque del sistema hidráulico, chequear el screen que no esté obstruido, la tapa, y los filtros usados de algunos compartimientos. Y ver los sellos, por supuesto. Cada 10 horas es importante chequear, por ejemplo, en este caso, fíjense que estamos viendo aquí el nivel de aceite de la transmisión. Chequear lo que es el nivel de aceite de la transmisión a través de una varilla. Como les dije, en el manual de mantenimiento del equipo podemos buscar la ubicación y lo que es el nivel de aceite del hidráulico, también chequear.
chequear también lo que son el nivel de refrigerante y lo que sería el reservorio, perdón, lo que es la parte del nivel de aceite del motor. Entonces, eso lo hacemos diariamente o cada 10 horas. También chequeamos lo que son las correas de las poleas del ventilador y lo que son los limpiaparabrisas, ¿verdad? Las ventanas, para ver si están en perfecta condición. Otro aspecto importante también, dentro de los muchos que tenemos en las 10 horas, es chequear el inflado de los cauchos y la parte de la herramienta de trabajo, la parte del cucharón como tal. Pero el plan de mantenimiento cada 50 horas de servicio o cada semana, aquí nos está mostrando lo que es el filtro de admisión de aire dentro de la cabina y lo que son los cauchos nuevamente, ¿verdad? Entonces, debemos chequear los cauchos por rajadura, cortadura o cualquier otro daño y estos filtros que no estén tapados o averiados. También es importante chequear lo que es la parte superior del pasador de donde pivotean la parte del cucharón o del buque y los cilindros de varillaje, ¿verdad? Los cilindros de anclaje o de varillaje, esta parte aquí, para ver si están, si tienen mucho juego o si están dañados. Ok, dentro del plan de mantenimiento de cada 250 horas o cada mes, es importante chequear lo que es o hacer, digamos, el cambio de aceite y filtro de motor, ¿verdad? Y añadir este cierto aditivo en el sistema de enfriamiento, ¿no? Entonces, por aquí estamos viendo también que es importante chequear lo que son las tapas, pues, del reservorio del aceite de los frenos, ¿verdad? Del aceite de los frenos, y chequear la tensión de las correas, pues, la tensión de la correa del ventilador. Otra parte importante es ver, digamos, chequear lo que son las baterías, ¿verdad? Entre otros. Y ver, por supuesto, lo que son los bearings de ajuste de la correa del ventilador, del motor. Ok. Plan de mantenimiento cada 500 horas de servicio o cada 3 meses. Aquí estamos viendo lo que es el filtro de aceite de la transmisión. Es importante hacer el cambio del filtro de aceite de la transmisión y también es importante hacer a estas 500 horas lo que son el cambio de aceite del sistema, perdón, del filtro del sistema hidráulico. Los screens. Aquí, por supuesto, el filtro primario de combustible, es importante limpiarlo, chequearlo, al igual que el filtro secundario de combustible. También chequear lo que es el respiradero del parte del motor, ¿verdad? Chequear la tapa del respiradero y chequear lo que es el screen de la donde va la tapa de llenado del tanque de combustible. Okay. Es importante tener presente lo siguiente, que he avanzado en cuanto a lo que son los planes de mantenimiento cuando sea necesario, cada 10 horas, cada 250 horas, cada 500 horas, pero aquí hago hincapié de que, por ejemplo, si estoy haciendo el plan de las 500 horas, el plan programado de las 500 horas, yo debo realizar el mantenimiento que involucra los planes anteriores, es decir, ver, por ejemplo, el plan de 10 horas, ver el plan de 50 horas, ver el plan de 100 horas, si está especificado dentro del programa, y ver el plan de 250 horas. Es decir, que ya todo eso hay, debo realizarlo, ¿verdad? Y, por supuesto, realizar todo lo que involucra el plan de las 500 horas. Plan de mantenimiento cada 2.000 horas de servicio o cada 6 meses. Al igual que el anterior, debo hacer todo lo que acabamos de decir, ¿verdad? El de 500, 250,
100, 250, perdón, 50, etc. ¿Qué debemos aquí chequear en este plan? Aquí debemos cambiar el aceite de la transmisión. Debemos cambiar el aceite de la transmisión. Y debemos, esta parte aquí, lo que sería el eje de mando desde la transmisión, lubricarlo a la 2000 horas. También debemos lubricar lo que son los pasadores de enganche del bastidor, tanto el superior como el inferior. Debemos de chequear y debemos de engrasarlo. Por lo general, las máquinas poseen un sistema de engrase automático y pudiese tener que debiera estar incluido, pero si no tiene el sistema de engrase automático, perdón, debemos de engancharlo, perdón, de engrasarlo. Cada 2000 horas o cada año de servicio. Entonces, aquí debemos de cambiar el aceite hidráulico, ya que era 2000 horas. Y también debemos de chequear lo que son las partes de respiradero del aceite hidráulico, ¿eh? Inspeccionarlo bien y de chequearlo y si es preciso cambiarlo. De todas formas, bueno, como les dije, es importante chequear el manual de mantenimiento del equipo. En cuanto a esta parte que está asomando aquí vemos lo que sería lo que es el cambio del aceite del diferencial. Debemos cambiar el aceite del diferencial y de los mandos finales. Y esta parte que estamos viendo aquí es el tapón de drenaje del diferencial y por aquí estamos viendo lo que sería el tapón de drenaje del mando final. También es importante chequear el ajuste de la luz de válvula, ¿verdad? Lo que son las válvulas de admisión y escape del motor a las 2000 horas. Importantísimo hacer este chequeo, ¿verdad? Es una rutina que debemos siempre estar prevenido o precavido de hacerla a las 2000 horas, no obviarla. Obviarla pudiera ocasionarle pérdida de potencia en el equipo, ¿verdad? Ok, y también los pasadores del eje pivote del cucharón, inspeccionarlos para ver si están en buenas condiciones. Es importante que en cuanto a la luz de válvula, si en el caso de motores nuevos, de que en el primer cambio de aceite que se hace a las 250 horas, chequear esa luz, ¿verdad? Es decir, chequear lo que es la admisión y el escape, para ver el ajuste, para ver en qué estado está, ¿verdad? Por cuestiones digamos, de precaución. Aquí, finalmente, estamos viendo parte de lo que sería el plan de mantenimiento a las 3.000 horas o cada 2 años. Fíjense que esta se refiere exclusivamente a lo que sería el cambio de refrigerante en el sistema de enfriamiento, ¿verdad? Ok, al sistema de enfriamiento. Ok. Aquí es, ahora vengo a indicarles lo que sería como unas notas en cuanto a algunos fabricantes sobre los intervalos de mantenimiento, tal cual como se lo indiqué anteriormente. Entonces, fíjense que en esta nota 1 nos dice que después de las 2000 horas, algunos fabricantes recomiendan hacer mantenimiento cada 2500 horas sobre inspección y ajuste de lo que es la parte del inyector unitario, ¿verdad? Algunos. Otros recomiendan que después de las 3000 horas, hacer intervalos de mantenimiento cada 5000, cada 6000, o 3 años, cada 10000 y cada 12000 horas o cada 6 años. Y después tenemos esta otra nota 2, de que después de las 2000 horas, algunos fabricantes recomiendan hacer intervalos cada 3000 horas o cada 5000, perdón, o cada 5 años también. Y reemplazar el cinturón de seguridad. Es decir, que cada 3000 horas, algunos recomiendan cada 5 años, lo primero que suceda,
reemplazar el cinturón de seguridad. Y otros fabricantes, después de las 3.000 horas, recomiendan intervalo cada 6.000 horas o cada 3 años. Por eso es que en todo equipo es importante siempre tener, digamos, al día lo que es el manual de mantenimiento del equipo, ya que por el mismo vamos a seguir las pautas de un buen plan de mantenimiento. Esto era lo que le tenía para hoy, esperando de que haya sido de buena aceptación. Y ahora les doy el pase a Yasmín para entrar lo que es a la fase de las preguntas y respuestas. Gracias, señor Julio, por acompañarnos esta mañana. A partir de este momento comenzamos con el ciclo de preguntas y respuestas. Por favor, hacerlas llegar a través del chat de nuestras redes sociales. Procedo en este momento a leer las preguntas. Por acá, señor Julio, excelente información por el amigo Julio. Felicitaciones. Les comentan por acá en el chat. Gracias, Jolín. Comenzamos con la primera pregunta. ¿Qué significa el humo blanco y el humo negro a la salida del escape del motor? Ok. Cuando estuvimos hablando sobre lo que eran los humos en el escape del motor, mencionamos el humo blanco, el humo azul, el humo negro y el humo gris. En este caso, el humo blanco, cuando le damos arranque al motor inicialmente, eso pudiera indicar que pudiésemos tener refrigerante en alguno de los cilindros del motor. Y esto nos daría, por supuesto, este tipo de humo. En cuanto al humo negro, pudiera indicar de que tenemos una mezcla inadecuada de lo que es aire y combustible. Entonces, es importante que cuando tengamos este tipo de humo en el motor, revisemos esta parte como tal. ¿Ok? Gracias, señor Julio. Esperemos la siguiente pregunta, a ver si tenemos más preguntas. Señor Julio, por acá, durante la inspección visual de la máquina, ¿se recomienda el uso de herramientas especiales? No, por supuesto que no. Porque al yo utilizar herramientas especiales, ya estoy, digamos, transformando la inspección en otra faceta que sería diagnóstico. Buscar un diagnóstico de un código de falla, ¿verdad? Entonces, simplemente durante la inspección, esta se hace de manera visual, ¿verdad? De manera visual para ver las posibles fallas y detectar fallas o averías que pudiese tener el equipo. Por lo tanto, no es necesario tener herramientas especiales para hacer la inspección. Entonces, simplemente las herramientas especiales se utilizan en el caso de que ya la inspección pase a un nivel de que ya es un diagnóstico. Muchísimas gracias, señor Julio. Esperemos a ver si tenemos otra pregunta. No tenemos más preguntas, señor Julio. Gracias por su exposición el día de hoy. Culminamos con el ciclo de preguntas y respuestas. Antes de culminar, les recordamos nuestras próximas fechas en agenda. La próxima semana tenemos previsto el día jueves 19 la presentación de nuestro especialista Jesús Gutiérrez y nos estará compartiendo el tema Proceso de reconstrucción de cigüeñales. El día viernes 20 estará con nosotros nuestro especialista Aníbal Artigas. Él nos estará conversando sobre administración de servicios. Les damos las gracias por su participación. Hemos llegado al final de nuestro webinar. Le cedo el micrófono a nuestro especialista Julio para que se despida de las personas que nos acompañaron esta mañana. Bueno, gracias, Yasmín. Y gracias a todos por su asistencia. Por acá estamos a la orden.
Recuerden siempre estar pendiente de nuestras redes sociales, ¿verdad? Y por supuesto, a la hora de que ustedes tengan alguna duda o alguna consulta técnica, nosotros en el consorcio contamos con un staff de comunicadores técnicos y estamos todos conectados a través de Consulte un Experto, donde día a día atendemos toda solicitud que nos pudiese llegar a través de los clientes. No me queda más que despedirme y bueno, esperando que tengan un excelente día y nos veremos en una próxima oportunidad.